Entonces he sido muy respetuoso. Llevamos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Estado, con el equipo asesor del presidente, con la vicepresidenta Kamala Harris, con el señor Kerry, muy buena relación, con el embajador Ken Salazar, que ahora que dio un punto de vista, yo no sabía, o fue declaración o es artículo. No, pero del Wall Street Journal, un artículo, sí. Sí, sí. Él es un agente el embajador Ken Salazar, muy respetuoso. Se ha portado, la verdad, muy bien, de orígenes mexicanos. Y pues lo que dijo, pues es cierto. No se pueden tener las mismas leyes todo el tiempo. Hay que reformar. Hay que actualizar las leyes, hay que ponerlas en correspondencia con la nueva realidad. Esto es elemental. Eso fue lo que dijo. Loret de Mola no declaró algo o escribió algo sobre esto, sí. Porque yo creo que ya es hasta articulista en el Washington Post o algo. Sí. Fíjense, no, ya vamos avanzando mucho. Está muy bien el Washington Post, ¿no? El periódico que con una investigación de fondo llevó a Nixon a renunciar. Ahora tiene de escritor a Loret de Mola, ¿no? Pues. Yo siempre he sostenido, y es evidente cada vez más, de que es una crisis mundial la de los medios. Esa, esa. Se necesitan mayorías calificadas y lo que estaremos siempre en el PRI impulsando es estar al lado del país y nosotros no impulsaremos ni apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. Es decir, en esta discusión se necesitan votos, se necesitan mayorías calificadas y lo que estaremos siempre en el PRI impulsando es estar al lado del país y nosotros no impulsaremos ni apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. Es decir, ya está. Nosotros no apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. Se equivocó, ¿verdad? Es de la reforma eléctrica, pero ojalá y no está truqueado, ¿verdad? No, es una entrevista con Pascal Beltrán De Excelsior, que nos quiere tanto, ¿no? ¿Eh? Del periódico y los dueños y Pascal, pero ya se aclaró, ya lo aclaró. De que no van a aprobar ninguna reforma que beneficie a México. Eso lo deben de aclarar, porque sí fue un error. O sea, se le fue. Y a todos nos pasa. Y el señor Lozano, él es, para contextualizar, porque también no se sabe mucho, aunque a veces pensamos que todo el mundo está enterado, no, la comunicación es un fenómeno complejo y es muy grande en nuestro país y desgraciadamente no todos tienen posibilidad de informarse. Entonces el señor Lozano es el dirigente o uno de los dirigentes del grupo Frena,
que fue uno de los grupos opositores a nuestro gobierno desde el principio, ha estado en contra de nosotros. Se habla de que apoyan en Monterrey los dueños de Oxxo, de FEMSA. Nada de eso está demostrado, pero sí trabajó ahí, en FEMSA, y él encabeza un movimiento que se llama Frena. Estuvieron aquí protestando, pidiendo que yo renunciara. Ellos sí están recogiendo firmas, o recogieron firmas para la revocación del mandato, y están llamando a votar en contra del presidente, y tienen todo su derecho. ¿Qué más? Están bien definidos, o sea, no son de los de la política robalera. Ya saben cuál es la política robalera, ¿verdad? El que se está en dos aguas, o sea, el robalo se maneja en agua dulce y en agua salada. Entonces, estos no robalean. Me caen bien, pues, porque no simulan de que son independientes, de que son objetivos, neutros, de que son centristas, moderados. Ocampo decía que el moderado no era más que un conservador más despierto, yo diría, más simulador, que no se define, sobre todo en momentos de transformación. Pero el señor ayer estaba informando, y en contra mía, hablando en contra mía, yo traigo un ángel de la guarda, o sea, y los que se juntan con el diablo les va mal. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no ponen a lo del señor? Con todo respeto, es nada más para presidencial, que nos vengan a convertir en la mitad de las casillas para poder correr a López. López ayer se refirió a mí en la mañanera. Me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando sus días al señor López. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.